Y bueno, vamos a ver qué está sucediendo en el país y vamos a contarle lo más destacado que está sucediendo en estos días en nuestro país. La legislatura porteña, paisaje, palabra, recuperación poética del territorio. Se trata de una muestra colectiva producida por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, con curaduría de Daniel López y Rubén Borré. La inauguración será, fue el día de ayer, perdón, a las 18 horas en la sala de exposiciones ubicada en el subsuelo del Palacio Legislativo, allí en Perú 160, en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y Sector Antártido, 10 de junio, con el apoyo de la legisladora Magdalena Tieso y la delegación UPCN de la legislatura del CABA. Entonces se puso en marcha esta muestra y nosotros tenemos las imágenes para compartir con usted. Cuando se convocó a los artistas, la intención fue siempre que recuperaran ese espacio territorial, que lo convirtieran en poesía en color, digamos, que esas son las artes plásticas, y que de alguna manera eso transmita también ese sentimiento al conjunto de los que asistan a ver la muestra. Para nosotros es importantísimo toda esta batalla cultural y pedagógica respecto a Malvinas, porque ha habido lo que se conoce como desmalvinización, y en este 40 aniversario, con estas y otras acciones culturales y pedagógicas, creemos que estamos poniendo el oído atento a lo que la inmensa mayoría de nuestro pueblo siente por la causa de Malvinas, y esperamos que a futuro este sentimiento del pueblo argentino también se impregne en el corazón y en las mentes de todos nuestros dirigentes políticos. Es una muestra que organizó la universidad con un envío que hizo a Malvinas, con un grupo de cámaras y periodistas. Y de ese trabajo se hicieron varias cosas: trabajos literarios, trabajos fotográficos, filmaciones. Y yo coordiné esta muestra invitando a artistas, son 16 artistas los que están exponiendo aquí, artistas de trayectoria, los cuales se les dio material, fotografías y videos de los lugares emblemáticos de Malvinas, y ellos reinterpretaron los lugares y los paisajes del lugar. Creemos que no se puede amar lo que no se conoce, y la idea nuestra es que se conozca el lugar, el paisaje, el lugar y la idiosincrasia de nuestras Islas Malvinas. Lo que queremos dejarle a la gente que visita esta muestra en los diferentes lugares es esa mirada romántica que le pusieron los artistas, o esa mirada profunda que pusieron los artistas cuando tuvieron que reproducir esas imágenes. Nosotros creemos que desde lo simbólico creamos sentido, que Malvinas tiene que estar presente en todas las casas, que es algo de lo que tenemos que hablar, que luchamos, porque la lucha de Malvinas es inclaudicable en todos los frentes, desde el Frente Internacional y desde la diplomacia, pero también desde este tipo de acciones. Por eso creemos fundamental traer esta obra a la legislatura de la ciudad. A principio de año nos juntamos a coordinar acciones en el marco del 40 aniversario de la Gesta de Malvinas y pusimos sobre la mesa todo lo que ellos tenían disponible desde el observatorio, y ahí fue que decidimos declarar de interés esta obra, que la verdad es que es maravillosa, es digna de venir a ver. A 7 años de la primera, ni una menos, habrá marchas allí en el Congreso y también en todo el país. El día de hoy se celebra, se conmemora la primera marcha, el primer movimiento de Ni Una Menos aquí en nuestro país. Qué increíble, ya han pasado 7 años de aquella primera lucha en que las mujeres decidieron salir a la calle a luchar por sus derechos y a visibilizar toda la problemática que se escondía debajo del tapete, por decirlo de alguna manera. La marcha de Ni Una Menos allí en la ciudad de Buenos Aires tendrá lugar hoy por la tarde en la Plaza de Mayo hasta el Congreso, con réplicas en todo el país, a lo que también se suman actividades de organizaciones feministas durante
toda la jornada de hoy en ocasión de cumplirse esta fecha especial, los 7 años de la primera movilización, el primer grito unificado de Ni Una Menos. Como en ocasiones anteriores, las actividades de Ni Una Menos se hacen bajo la consigna vivas, libres, desendeudadas, nos queremos, el Estado es responsable. Entre las actividades previstas para el día de hoy, las organizaciones atravesadas por el femicidio que nuclea a familias víctimas de una performance con zapatos en la Plaza del Congreso a las 10 de la mañana. Entonces, además, todas las redes sociales están prendidas a esta iniciativa con familiares, con amigos. Quizás todo el mundo tiene una mujer que ha estado sufriendo, ha estado padeciendo todos tipos de maltratos, y por eso hoy entre todos volvemos a gritar bien fuerte Ni Una Menos. Cambiamos de tema ahora. Funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto biotecnológico y nanotecnológico. Fueron empresarios y científicos a exponer allí en un plenario de comisiones de industria y ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de promoción del desarrollo y producción de biotecnología moderna y nanotecnología que se extiende hasta el año 2037, la vigencia del régimen de beneficios fiscales a la industria y amplía el alcance a actividades que incorporan estas nanotecnologías. Los funcionarios y especialistas disertaron en el marco de un plenario de la Comisión de Industria, Ciencia y Tecnología, presidida por el Frente de Todos, el diputado del Frente de Todos, Marcelo Caseto, y también estuvieron los diputados de Juntos por el Cambio. Tenemos la nota para compartir. Fuimos convocados por las dos comisiones, la Comisión de Industria, presidida por el diputado Marcelo Casareto, y por la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Facundo Manes, para poder fundamentar los objetivos de una modificación de la ley que actualmente rige el sistema de promoción y beneficios para el eslabón de la biotecnología, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso que básicamente extiende el plazo de beneficio de esta ley que vence ahora en julio del 2022, y estamos proponiendo una extensión al año 2037 y abrazar dentro de los sectores beneficiarios a la nanotecnología también, un eslabón fundamental para la estructura económica argentina, usina de innovación, de desarrollo con impactos en productividad, en competitividad, en prácticamente transversaliza toda la estructura económica en el sector primario, en el sector secundario, en el entramado productivo nacional. Pero además porque genera trabajo de altísima calidad y genera divisas, dos elementos fundamentales en los desafíos que tiene la sociedad argentina. Venimos acá a la Cámara de Diputados a pedir el apoyo del Congreso para la prórroga de este régimen que va a dar recursos, pero también certidumbre para los que trabajan. Esto es un régimen que permite al país tener una industria intensiva en bienes de capital vinculados al conocimiento. Esto es muy importante, complementa al sistema universitario y científico del país, y nosotros hoy tenemos en la agencia más de 1.500 proyectos de ciencia que están trabajando en biotecnología o nanotecnología. La agencia de I+D+I ha proyectado solo en este año 2022 apoyar con más de 15.000 millones de pesos a la ciencia y también a la industria argentina que aprovecha las capacidades de conocimiento que genera el país. Siempre hablamos, y hoy lo vamos a conversar desde el Congreso de la Nación, de la Casa del Pueblo, de que hoy los países discuten y compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, y cómo esto masivamente se transfiere a la producción, para tener una producción, una matriz productiva de mayor valor agregado. Y este es el ejemplo. Y llegamos al día 100, el día 100 de esta invasión rusa. La ONU dice que en esta guerra no habrá ningún ganador. ¿Y con cuánta razón? En una guerra es imposible que haya un ganador. Ambos pierden porque se pierde en vida y es lo más valioso que tenemos como seres humanos. La guerra allí en Ucrania no tendrá un ganador, fue lo que dijo este viernes por la mañana el coordinador de la ONU para ese país, Amin Awad, al
cumplirse 100 días de guerra. Necesitamos paz, la guerra debe cesar, exhortó también el funcionario de la ONU mediante un comunicado en un momento en que las negociaciones entre ambos países allí en el conflicto están prácticamente en un punto muerto ya hace varias semanas. Reportó las agencias de noticias están reportando también esto, que no va, como siempre les digo yo, ni para atrás, no se avanza ni se retrocede. La invasión rusa fue lanzada que el 24 de febrero ha implicado un alto precio para los civiles, advirtió Awar, citando la destrucción y la devastación de ciudades y aldeas, gente inocente que ha perdido vida, las vidas, las casas, los empleos, perspectiva de vida, todo tirado por la borda. Son más o menos 16 millones de personas en Ucrania que están necesitando ayuda humanitaria al día de hoy. La verdad es muy lamentable y muy doloroso para el mundo entero, que de ninguna manera lo vemos de afuera. Estamos metidos y sentimos también el dolor que sienten los ucranianos en esta pérdida absoluta de todo. Por otra parte, también, como decíamos, nadie gana. También los rusos son seres humanos y también se están perdiendo vidas, están quedando familias rotas, porque los padres de familia, más que nada los hombres, los que están enfrente de esta guerra, están dejando familias sin sus cabezas de hogar. Muy, muy lamentable. El pedido nuevamente es: se necesita paz, necesitamos paz, la guerra debe cesar, cosa que no aparece en el umbral, por lo menos por ahora, a 100 días del inicio de la guerra. Lamentable. Nos vamos ahora a Buenos Aires, porque se celebró el día de ayer el Día de los Bomberos Voluntarios en todo nuestro país, y precisamente los bomberos allí de Buenos Aires se reunieron para recordar el primer destacamento, cómo fue que se creó este primer destacamento de bomberos voluntarios allí en el barrio de La Boca. Yo recuerde que yo ayer le contaba que se celebraba el Día del Bombero Voluntario en todo el país, este nuevo aniversario del voluntariado que pone las manos en el fuego por la comunidad. Los bomberos celebran 138 años de trabajo con caravanas y festejo alrededor de todo el país. Por su parte, la Federación de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró su día con un acto allí en el barrio de La Boca, donde lo vio nacer. Fue allí donde se creó el primer destacamento y estos son decidieron hacerle frente al fuego. Tenemos las imágenes de la celebración. Lo importante es esto de estar festejando 138 años, 50.403 días ininterrumpidos al servicio de nuestra comunidad y de una actividad y una institución netamente voluntaria. Yo creo que eso es parte fundamental en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, para destacar. Y sí, bueno, pensar a futuro, donde hay nuevas generaciones, donde hay otras condiciones que tienen que reunir los bomberos comparado a hace años atrás, que tienen que ver con esto de la formación y la capacitación. Nosotros estamos desarrollando a muy corto plazo un instituto de formación profesional, no solamente pensando en la formación del bombero para dentro del cuartel, sino en una formación más integral y una capacitación integral que tiene que ver con el bombero en la sociedad, ¿no? Es decir, con una carrera terciaria universitaria y que también le sirva no solamente al bombero y que sigue ofrecerla también a la comunidad. Estamos alrededor de los 350 bomberos, sumando todos los cuarteles. Nosotros somos 6 cuarteles, los cuales están distribuidos más que nada en la zona sur, ¿no? Una zona que tiene cierta vulnerabilidad, y hay 2 cuarteles característicos que marcan esta situación, que están, uno está en la 21-24 y el otro está en la 11-14, ¿no? Es decir, donde también ahí se ve claramente esto que decía, ¿no? De la inclusión y la formación, ¿no? Estamos alrededor del 40% de mujeres, que también eso también fue un desarrollo. Es decir, hace 138 años atrás no se pensaba, de hecho nuestro cuartel lo muestra, que las instalaciones no estaban preparadas para mujeres, no se concebía que podía ser una mujer, podía ser bombera. Bueno, hoy las bomberas es el 40% de nuestra formación de personal, ¿no? Y los bomberos voluntarios hay que acordarse siempre, porque estos señores que están acá hoy, que lo aplauden, lo enriquecen, fueron que me salvaron la vida a mí, a mi mamá, a mi papá, a la familia Barraña. 12 bomberos, la verdad, arriesgaron la vida, que fue impresionante. Lo que te impulsa a ser bombero voluntario, sobre todo, es el afán de poder ayudar a alguien, ¿no? Desinteresadamente.
es una sensación que no se puede explicar, es una locura linda. Y luego del éxito del programa Previaje, recuerda el año pasado que fue para activar el turismo en la Argentina, se sabe que se va a lanzar el Previaje 3, pero el problema es que no va a ser para la temporada, ni de invierno ni de verano. O sea, si usted no tiene todavía planificadas sus vacaciones, planifíquela después de julio y hasta diciembre, que ahí va a tener el Previaje. Pero el gobierno está lanzando otra propuesta para las vacaciones de invierno. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el de Turismo y Deportes, Matías Lamens, encabezaron este viernes la presentación de esta nueva estrategia de invierno 2022 para reforzar la conectividad y recuperar el turismo receptivo de invierno. El evento se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana allí en la terraza de Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, y también participará el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, y el presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Seriani. Según informaron a través de un comunicado a la cartera del Interior, se repasarán las acciones para reforzar la conectividad en el marco de la recuperación, como decía, del turismo en nuestro país, liderada por el mercado brasileño, y la consolidación del sector a nivel interno tras el impulso de la segunda edición del programa Previaje. Recordemos que ahora entonces el tercer Previaje no va a ser para temporada alta. Entonces podemos utilizar este proyecto, veremos bien de qué se trata, se estará lanzando en escasos 13 minutos, entonces seguramente tendremos información de qué se tratará esta iniciativa. Nos vamos ahora al mar argentino, porque allí arribó el cuarto buque comprado a Francia para patrullar nuestros mares. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, junto a las autoridades de la Armada Argentina, recibieron ayer jueves el cuarto buque comprado a Francia, que tendrá el trabajo de patrullar nuestro territorio marítimo nacional con el objetivo de garantizar que no haya pesca no autorizada ni un barco que no corresponda en nuestras aguas. El acto de bienvenida al buque patrullero oceánico Arac Contralmirante Cordero arribó al apostadero naval allí de Buenos Aires para incorporarse oficialmente a la Armada Argentina, y nosotros quisimos estar presentes allí. Es la cuarta, o sea que estamos completando un grupo de patrulleros oceánicos que son rápidos, que son ágiles, que tienen bajo consumo y que refuerzan todo el equipo que ya estaba trabajando en ello. Garantizar que en los 200 millas nuestras no haya pesca que no esté autorizada y legalizada, y que no haya ningún barco tampoco haciendo otras actividades que no correspondan a la cosa. Porque acá, en el caso de la Armada, la lucha contra la pesca es una lucha de otros instrumentos, de otros organismos. Nosotros lo que tenemos es el control y la vigilancia de nuestro mar, de nuestro territorio marítimo, que es enorme, que es inmenso. Mandamos a la dotación a hacer cursos de operación y de mantenimiento de las unidades para a partir de aquí poder mantenerlas en funcionamiento. Durante la pandemia fue un desafío adicional por las cuarentenas, las condiciones sanitarias de cada país. Pero bueno, las cuatro llegaron de acuerdo a lo programado, en el tiempo que estaba programado, después de alrededor de 20 días de navegación, sin ningún inconveniente, y llevan totalizadas, como decía recientemente, hoy más de 150 días de patrulla desde que arribaron y más de 70.000 millas náuticas navegadas, algo así como 150.000 kilómetros. Así que y hoy es viernes, ¿y cómo podemos cerrar un viernes? A ver, hablándoles de música, claro que sí.
Santiago presenta su primera colaboración internacional con el puertorriqueño Ozuna. Imagínese lo que va a ser esto. Estarán todos a la expectativa. Tiago, gran estrella argentina del trap y toda esta movida que se está brillando a nivel mundial, junto a Ozuna y con el morochito de ojos claros. El cantante urbano de trap, Tiago PZK, confirmó su reciente proyección como artista internacional de la mano de su nuevo single Nos Comemos, que cuenta con la participación nada menos que de Ozuna, una de las principales figuras que tiene el reggaetón puertorriqueño desde hace una década. Producido por Big One, la canción se presenta junto a un video rodado en Miami que cuenta la historia de dos bandas, por un lado de la dupla del cantante Ozuna y por el otro lado un grupo de mujeres pilotos que terminan desafiándolos a una carrera de auto. Estemos atentos entonces, desde luego será un éxito y un orgullo para nosotros, nuestro Tiago brillando ahí a nivel mundial nuevamente. Hermosa manera de cerrar nuestro estilo RPM entonces del día de hoy. Ya está Miguel.